Hola, bolita, gente. Vamos a darle cañita al juego este de los cojones. Vamos a. Bueno, hemos desbloqueado extras. Madre mía, qué pedazo de contenido extra, ¿no? Ahí está un cómic, madre mía. Bueno, vamos a seguir nuestra partida. Y nada, no sé ni qué tenía que hacer. Más allá de minar. Y minar. Y creo que tenía también que minar. Y. Vale. ¿Qué haces aquí? Molestando. Vamos a matar a estos. Que Rubén me ha dicho que no pasa nada si los matas, así que yo voy a matarlos a todos. Claro que Rubén me puede mentir también. De hecho, es lo suyo. Le he matado a todos sus hijos. Primero, para que él vea que conmigo no se juega. Vamos a meternos algo en el cuerpo. Vale, hemos subido de nivel, de paso. Tenemos carne también. Mata a todas las remolachas gigantes. Me han dado un premio. Y sí, realmente no pasaba nada. Es más, tenemos un sitio enorme como para construir aquí lo que quisiéramos. Tenemos la mesa de inscripción, nos hace falta ladrillos. Y para esto nos hace falta ladrillos también. Pues vamos a hacer ladrillos, ¿no? Vamos a hacer esas cosas, a ver qué podemos sacar de ahí. A ver. Ladrillos. No podemos fabricar porque no tenemos carbón, así que vamos a fabricar todo el carbón que podamos. Que no es mucho, pero oye, algo es algo. El inventario siempre está a tope, tú. Necesito ya una puta mejora de la mochila, porque si no, esto no tiene sentido. Si no, esto no avanza, o sea, no nos caben las cosas. Wow. Se supone que la había esquivado. La H es esta. Puto de mierda. Puto de mierda. Eteita. Vale, hacer arena. Sí, buscamos esto también. Buscamos también coger un escarabajo. Podemos hacernos de monedas. Claro, hombre. Dentro de la esa de almacenaje, imaginaba que las bóvedas eran para eso. Venga, vamos a aprender algo. Pero imagino que habrá que llevarla manualmente y poner las mierdas, ¿no? No se te quedará como cosa extra. Así que no sé, realmente. Esto también nos hacía falta para las mochilas nuevas. Tampoco creo que sea tan mala idea hacer este, ¿eh? Los pistones de hierros, no sé para qué será. Ah, lo van a coger al money. Pues, hostia. ¿Estamos tontos o qué? Me imagino que será este, tesorería. Los bancos generan moneda 50% más rápido al estar adyacentes a otros bancos. Hostia, o sea, supongo. Si pongo bancos juntos, esto es la vida. Interesante. A ver, ¿qué nos hace falta para construir un banco? Industrial, económico, claro. Banco, hostia. Que me revienta el puto este. Económico, bancos, lingotes, acero y ladrillos. Vale, estamos haciendo los ladrillos a mansalva. El problema es que me pongo tantos objetivos a la vez que luego no sé ni lo que estoy construyendo, ni lo que quiero, ni lo que me hace falta, ni nada de nada. Pero bueno, no os estoy contando nada nuevo. Vale. Aquí que siga cayendo esto. Cling, cling, cling. Vale,
Si digo la verdad, no sé ni qué coño estoy haciendo con mi vida. El inventario está lleno. Es que no me caben las cosas, tío. Es que voy siempre hasta arriba. Las semillas me harán falta luego para algo. Voy a vender el trigo. El trigo tampoco. A mí los trigos morbosos no me dicen nada. El museo vas dejando cosas. Creo que ahí tienes que dejar una cosa de cada cosa, ¿verdad? Me explico bien, una unidad de cada. Tenemos que hacer ladrillos a mansalva. 107 ladrillos solo, pues vamos a hacer 107 ladrillos. Nos hace falta también una botella para coger un escarabajo, si no recuerdo mal. ¿Lo tenemos ya? Sí, lo tenemos ya, coño, pues nada, pues esta botella la dejaremos por ahí tirada. Ah, tienes 50 o así. Vaya putada. La arena si la quiero. Voy a vender comida ya o algo, por ir sacando dinero de algún lado. ¿Esto cómo era, Rome? ¿Te acuerdas del código? Esto es experiencia free, igualmente. A Gunter. Sí que empezaba en la I. It, ¿no? Algo así. Vale. Me hace falta una llave. Necesito una llave. Pues nada, pues nos vamos a hacer una llave. ¿Qué quieres que os diga? Qué bien se limpia las cosas ahora, ¿eh? Vale, esa llave necesito llevármela. Vamos a vender las flores. Vale, tengo la llave. Unas gafas. ¡Ole, ole! Incrementa la experiencia ganada. Interesting. Además que ahora molo puto mil. Lo que no sé por qué me ha quitado la skin. O sea, no puedo llevar las dos cosas. ¿Llevaba skin antes de esto? Es que ahora no sé qué deciros. Vale. Esto por aquí. Es que abajo me lo guardo. Vale. Esto que vaya cayendo solo. Ya, apañado, es que claro, es que ahora es una maravilla esto. Le pegas un golpe y ya se vaya toda la puta. Tranquilamente. Esto es otra cosa. No me apuntes, puto. Vale, vamos a ver los recursos, cómo está el asunto. Porque me he puesto como 5 objetivos en nada de tiempo. Vale, uno era el banco. Me haría falta uno de acero, ya está. Así que vamos a hacerlo, lo tenemos asequible. Vamos a hacer primero un banco. Y luego lo de las ollas estas de alquimia. Tampoco estaría mal. El banco, la pala también estaría bien, claro. Si es que ahora que lo dices, la pala siempre está ahí. Tampoco está mal. Habilitarnos bien el caminito. Menos ahí, que no me atrevo. El resto bien comunicado. Vamos a recuperar la madera, así que NP. Para algo servirá, no, desde luego. Por lo menos para el chiste. Oh, baba, ¿dónde vas tú? Con esa mala baba. Placa, 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 placa. Ah, sí. ¡Ándala, hostia! ¡Hostia! Si las puedo coger a distancia, tú. ¡Qué maravilla, Rome! Te debo la vida aquí.
Qué maravilla, tú. ¿Tú dónde vas? ¿Qué sería de mi vida sin Rome? Es que. Estoy hasta arriba de mierda, no me quedan más. ¿Os habéis dado cuenta que estoy matando todos los bichos que encuentro de camino? Soy poco bicho friendly. No, básicamente estoy haciendo clics a mansalva y, oye, se pone en medio. Vale, que se nos ha puesto muy en medio, pero oye. Vale, necesitamos coger esto. Así que nos quitamos las florecitas. Hombre, reumatotorial es lo que tiene. Vale, vamos a hacer el banco. Joder, tengo que ponerme más cerca de eso, en serio. Toma, bicho. Tus muertos ahí. Voy a limpiar el terreno. Sé que puedo pasar el ratón, pero me gusta más moverme. Vamos a poner el banco aquí mismo. Vale, construye 20 edificios. Perfecto. Ah, bueno, sí. Imagino si hubiera cogido la rama esa de papiros, esos. A lo mejor ya me hubieran servido para algo. Ah, o sea, yo le doy y esto va haciendo. Y ahora puedo sacar de estos sin siquiera tener que farmearlos. Oh, no me apuntéis, putos. ¡Ay, wow! Me he comido otra cosa. Vale, una ametista. Aquí hay que hacer también puentes, pero soy tan vago de no apretar más veces, ¿sabes? Esperarme a que hasta que se rompa el suelo. Hola, hola, dinerito, dinerito. Vale. Vale. Siguiente objetivo. Ya, sí. Vale. Pues eso, luego le pondremos otro al lado. Que ahora mismo no me llegan las cosas. Ups, casi me cargo esto. Vale. Siguiente objetivo. A ver. Habíamos dicho de aquí del mágico, la mesa esta y la olla. Vamos a poner esto aquí mismo. Vale, otro nivel, perfecto. Y a ver si me da para la olla también. También me da. Así que la pondremos pues aquí mismo. Vale. Vamos a hacer bombas, pociones curativas. Y aquí podemos hacer papel y libro mohoso. Vamos a hacer unos cuantos papeles. ¿Ves? Ahora me hace falta las flores. Que te rome, avisa todo tarde. No podía haber dicho, no, edita el papel luego. Guarda todo el papel. Exactamente, edita. Vale, bueno, ese objetivo ya está hecho. El siguiente, o hacer otro banco, que me hace falta lingotes y acero. Vamos a hacer aquí un lingote, o sea, un acero. Claro, me hace falta lingotes de oro a mansalva. Vale, pues eso por aquí. Y aquí me hacía falta tela imperial, hueso. Vale, este lo podemos hacer, así que lo vamos a hacer ya. Nos faltaba el topacio, ¿verdad? O, no, la esmeralda. Vale, pues el morral mediano. Con esto era para coger más oros, ¿verdad? Si no me ha estimado, Rome. Si no me timaste en su momento. Vale, esto sigue haciendo. ¿Has puesto a hacer 800 lingotes? ¿Cómo? ¿Qué dices?
¿Dónde puedes hacer los 800 lingotes? ¿Aquí? Menos. De eso sí que puse un montón más. Vale. 1 a 0. Los peces ahí a tope. ¿Qué me ha hecho daño? Estaría bueno, 800 lingotes ahí. A todo lo que dé de lingotes. Voy a ganarme ya el aspersor este, que no sé si para una puta mierda. Recupero el hierro. Vamos a ver qué hay por aquí. Semilla de calabazas, mena de oro, tela imperial. Me hacía falta ya, ¿verdad? Lo que pasa es que cuesta 1000. Encanto de Ana. ¿Quién es Ana? ¿Y por qué? Vale. Bueno, podría coger, quizás. O sea, si tuviera hueco. Como no tengo, pues... Le vendo todos los peces. Estamos por culo. Ya, pero... ¿Qué vendo entonces? ¿Vendo topacios y vendo cosas? Claro, ladrillos se venden bien, No creo que valga la pena que malgaste. Vale, aquí tenemos que hacer papel. Vale. Pam, 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 pam. ¿Por qué no te pones arriba a la derecha? ¿Cómo? ¿Qué dice? Ah, que tapo el money. Vale. Mira cómo viajo por el mundo. Pues ahí mismo. Ah, que me dices, ¿por qué no te pones? Así, juego a Forager por 3 horas. Eso prácticamente lo cumplimos ayer. Puto vicio, macho. Vale, bueno. A ver, otro banco. ¡Oh! Claro, me hace falta un acero, que se está haciendo aún. Bueno, ¿qué se está haciendo? Es que lo tenía para coger. Vale, ahí lo tenemos ya. Vale, vamos a hacer ese banco. Apañado. ¡Ole, ole! ¿Hola, Digimario? ¿Cojones? Ese youtuber de tu juego, Sita. A mí, afortunadamente, el FIFA y el Pro y esas mierdas ya murieron. A la mierda todo. Bueno, y aparte de matar, si voy a por los objetivos, ¿qué? Bien, ¿no? Imagino. Tendría que hacer las brotes esas, tío. No sé por qué no estoy haciendo las brotes. Incluso organizarme un poco las zonas de trabajo. Aquí me he puesto los bancos y está más o menos organizado, pero el resto de cosas no lo tengo yo puesto. Ah, vale, que ya está el morra. Las monedas valen 75% más. Vale, bien. Puedo vender algo y sacar la tela imperial. Lo que pasa es que los huesos igualmente no los tengo. ¿De dónde saco yo los huesos? Se irá desenterrando, ¿verdad? ¿El libro mozo te da más experiencia? Pero necesito más papeles. No, más papeles no, más bien recoger los que tengo ahí.
No sé si vendrás ametistas o vender alguna cosa de estas, tío. Porque es que siempre voy fatal de espacio. Luego me harán falta cactus, pero voy a venderlos. Es que si no, vamos a estar todo el tomar. La botella no me sirve para nada ahora mismo, la vendo. El trigo también. ¿Cuántas cosas habré desperdiciado ya? Vale, bueno. ¡Pollo! Me encanta porque ha hecho clic a todo menos al pollo. Vale, bueno. Apañado. Cluc, 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 cluc. Qué limpito está todo ahora mismo. Vale. Vamos a subir el nivel, venga. El A te da regeneración de vida y energía. Ajá. O sea, la de 1000, ¿no? Los bancos generan monedas 50% más rápido al estar adyacentes a otros bancos. Que esto es para lo que realmente hemos puesto dos. Vale. Luego tenemos negociación. Reduce todos los costos de monedas en un 15%. Los faros tienen doble área de efecto. Las varas mineras tienen doble área de efecto. Las plantas de energía tienen doble vale. Combate, tenemos óptica. Desbloqueas faros, duplica el radio de la luz en la oscuridad. Vale. Imagino que para más adelante será importante. Ahora mismo quizás debería tirar por los pergaminos o las pócimas o alguna cosa de esas, ahora que tenemos lo de alquimia. O tirar hacia estas ramas, que son cosas útiles. De hecho, las botas y los guantes o algo de eso. Por combate, ¿no? Para el escudo. Vale. Esto por aquí. Ahora, de craftear y todas esas mierdas, creo que no necesito nada, ¿verdad? O sea, la mochila, que era con eso, pero nos seguiría faltando los huesos, que no tengo de dónde sacarlos. Gran calavera, flor ígnea, ametistas, mayonesas y petróleo. Vale. Vale. Pues el siguiente pico, ¿no? Yo qué sé. Acero imperial, plástico y cristal. Plástico lo vendían a veces. Cristal no tengo ni puta idea de dónde sacarlo. ¡Miedo, miedo, miedo! Esto podría. Acero, el escarabajo embotellado, en teoría lo tenemos. Me dice que no, pero yo creo que sí, macho. Hemos cogido un escarabajo embotellado. De hecho, hay uno ahí. Arena y acero. Así vamos a hacer todo el acero que podamos. No hace falta lingotes de oro. Yo diría que ya tengo yo eso, ¿no? ¿O lo he vendido? Escarabajo embotellado. No sé por qué no me lo marca como que no lo tengo. Vale, guardaré esos oros para hacer esta mierda. Es que ha caducado eso ya. Hemos dicho que nos falta acero, ¿verdad? Acero, sí. Vale. Pues vamos a coger menas. Más todo lo que pillemos por el camino. Todo esto para mí. Sí, pues subiremos otro nivel. Ah, quedan 5. Vale. Pues sí que he leído yo bien, ¿sabes? Sí que he leído yo bien eso. Estoy apañado, ¿sabes? Yo he dicho, pero ¿cómo que no lo tengo? Puto juego de mierda, tercermundista. Y claro, ahí ya me he ofuscado. Y tengo que hacerlo también lo de plantar para el druida este. Que no lo estoy haciendo. Tengo que traerle semillas de los arbolitos normales. Vale.
No me apuntes, puto. So. Vale. Madre mía, qué ricas las monedas, ¿no? O sea, ¿tiene fin eso? O sea, eso va creando, creando, creando y no tiene fin. Madre mía, voy a hacerme de oro ahí. Nunca mejor dicho porque son monedas de oro. Vale, pues vamos a hacernos... Necesito lingotes de estos, lingotes de los otros. Claro, me gasta todo en carbón. Necesito hacerme 5 botellas o así. Bueno, 4 más bien. De momento estas. Madre mía. Pues o sea, lo dejo ahí 5 días y me llevo 20k de golpe. ¿Dona lava? Pero sirve para algo donarle. Has dicho que te recuperaba vida y ya está, ¿no? Y la energía, o te ampliaba. Vale, vamos a hacer aquí también los pimpollos estos. No hace falta naranjitas de esas. Esto lo ha hecho el libro mohoso. Incrementa la experiencia ganada en 15%. Vale, pues muy rico. Ahora el tomo de jalea. Papel y cuero, vale. Aún con esto dice... Ah, te da regeneración pasiva, vale. Ahora le donaré. Y lo que queda... Y lo que queda, este, Nachete. Esto no va a tener puto fin. A ver, estoy todo el rato con el inventario a tope. Claro, el inventario está lleno, pues no puedo... ¡Oh! Ah, vale. Y hostia. Me acojo, ¿no? Y yo te esperas y luego lo llenas todo de golpe. Dante donando. Mira, vamos a donarle, venga. Eres tan amable. Acepto esto como prueba de mi agradecimiento. Joder, macho. Ya estamos con las llaves. A ver. Así no avanzo, ¿eh, juego? Si me tienes tan limitado el espacio y... Vamos a hacer ya los papeles. Claro, es que me hace falta madera. Es que... Para todo necesito cosas. Me ofusco. Vamos a tirar la carne por cocinar. Es un poco tonta tenerla. Papeles, dame papeles. Tú lo que eres un guarrete, ¿eh? Esto fuera. Vale, la llave. Aura de las hadas. Provee regeneración de vida y energía pasiva. Dante, los papeles. Los tengo aquí. No pierdas los papeles. Vale, necesito madera. Necesito tantas cosas. Ya no sé ni cuál era el objetivo que quería hacer, tío. Es que, como siempre te faltan cosas. Luego ya no sé ni lo que estaba haciendo ni por qué. Claro, ahora hubiera estado guay haber tenido las mierdas esas que rompí. ¿Esto lo puedo tirar? Claro, tiene que estar aquí molestando. ¿Os acordáis lo del el tomo ese de druida? Que lo tirabas y te hacía todo bosque. Ahora había estado pues muy guay tenerlo. Pero bueno, me ha perdido la ansia de romperlo todo. De venderlo, pues. Sí, no, quería hacer una bóveda. Quería mejorarme el pico, quería mejorarme la mochila. Claro. Quería hacer los pimpollos esos para el druida. Si la idea en bruto está muy bien. Todo lo que tenía en mente. Pero hay tantos objetivos y tantas cosas por hacer. Y como siempre voy con el espacio limitado. ¿Cuántos tengo? 28. ¿Y el druida cuántos pedía? ¡Eh!
Me faltan dos más, vale. ¡Ole, ole, ole! Vale. Habilidades. A ver, lo de ganar dinero y todas esas cosas ya está hecha. Esto podría estar bien. Para las cosas que fabrico, venderlas más caras. Cualquier cosa que modifiques, imagino, ya contará como fabricado por ti. El de que te dé más madera también estaría bien, ¿eh? Esto no sé para qué sirve. Esto para el acero imperial y la tela imperial. Pero estamos en la misma, nos seguirán faltando los huesos. Creo que voy a tirar por esto a ver qué me desbloquea, ¿eh? Como madera últimamente estoy tan cojo. Las rocas prueben 40% más mineral, vale. Ni tan mal. Imagino que... Bueno, no sé si contará solo las rocas o también las menas. O eso será otra pasiva. Vale, ya están mis pimpollos, sí. Pues a ver qué se cuenta el druida. Hemos salvado el bosque. Mi inventario está lleno. Joder, macho, dos cofres. Pero estos se abren así porque sí, ¿no? Sí. Vale. Hola, amigo. Tengo una misión final para ti. Involucra un misterioso huevo de dinosaurios. ¿Es el huevo dorado del otro? Si encuentras este huevo, yo podría cuidar de la criatura. Los amigos dinos son los mejores amigos. Vale. Esto lo puedo vender. Vamos a por nuestras monedas. Y estoy por hacer algún banco más, ¿eh? Si ya de forma pasiva podemos tener un cojón de dinero. Madre mía. Vale. Imagino que nos hará falta el acero este. Pues no, solo lingotes de oro. Que los estaba... Me hacían falta ahora para algo. Vale. Y... A ver. Ese se supone que me ha atacado, pero como tenía la pasiva esa que me mejora el esquive, me ha esquivado automáticamente el juego ese ataque. Así que ok. Está todo el mapa lleno de cosas tiradas por ahí. Vale, a ver, vamos por partes. Cuero nos hacía falta también un poco. Y con un poco me refiero a que vamos a hacer a todo lo que dé. Porque nos hacía falta para los libros y para alguna mierda de estas. Papel también. Así que papel también por ahí. Para el tomo este que te mejora la experiencia era. Vale. ¿Qué venden aquí? Tierra. Arena. Hostia, arena nos hacía falta siempre, tío. Estoy por coger un buen troncho de arena. Suerte líquida. Vamos a invertir un poco en arena. Vale. Que siempre estamos cojos de arena. Nos hace falta desbloquear una playa. Vale. Y nos hace falta cuero. Que esto lo teníamos ya a punto. ¿Ves? ¿Ves cómo sí que estoy haciendo cositas? ¿Qué voto? Dices que no, pero yo pero sí. Vale. Boom. Más experiencia. Vale, bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Imagino. Los lingotes. Tengo ya suficientes para un banco. La mochila. La mochila no puedo. Me faltan los huesos esos. No sé cómo coño. A este día debería ir mucho más rápido, ¿no? No, simplemente con que tenga uno al lado ya va más rápido. No, no es porque hayan dos entre medios tenga que ir más rápido. Vale, bueno. Es que no sé dónde puedo sacar los huesos. Sé que alguna vez me ha salido alguno desenterrando. No sé, que me ponga a hacer así. A probar suerte.
Pero dudolo mucho. En desierto, sería lo suyo, ¿no? Imagino. Pero no es mi estilo. Ah, vale. Me voy a rayar con eso, por cierto. Quita, coño. Que esto también nos hace falta un par de botellas más. Nos hace falta un poco de vidrio. Pero es que si esto nosotros no tenemos. ¿O sí? Sí, sí tenemos, sí. Pero yo creo que eso fue... No, no, no fue en el desierto, ¿eh? Donde me salieron los huesos. O sea, fue en el mapa, en el mapeado normal. No cambia nada esto realmente. Metista. Yo creo que a lo mejor estos, aunque me apunten, si voy rápido les pego hostias. Lo que pasa es que está hasta arriba de construcciones. Y parecen como bichos fijos. O sea, no sé si realmente los podré desbloquear. O sea, matar o hacerle algo. Parecen como torrecillas. Vale, los hielos estos, también conocido como vidrios. Tenemos ya tres, así que realmente con los que se me están construyendo ya estaría todo. Échale huevos. La idea en bruto. Vale, más experiencia, el tomo de jalea. Vale, el siguiente es el Necronomicon. Que sí, me hacen falta más huesos. Si alguna vez veo en la tienda, compro un cojón. Por cierto, a ver, era esto, papeles. Vale. Meh, hombre, un varo. Un varo extranjero. Vamos a ver. Vale. Es que no me cabe nada, tú. ¿Qué es esta mierda? Sí, sí entiendo esa analogía del juego. Vale. No sé qué queréis que os diga. Me esperaba algo más. Es una nueva heroína. ¿El directo ayer de qué? ¿De Final Fantasy? Lo subí ya. Está subido, ¿eh? Está publicado. Y el de esto también. El caballo camina para adelante, el caballo camina para atrás. Bueno, el caso es llevarnos el cofre también, así que... Ahí está subido, para cuando lo quieras. Ven aquí, Hada. Hada, ven aquí, Hada. Hada, ven aquí, Hada. Vale, ¿qué más nos hacía, falta? Papeles a mansalva. Bueno, me dejaré esa hada por si me, ahora me quitaran vida aquí.
Es bastante easy, ¿eh? Y a lo mejor se puede arriesgar más y... y matarlo easy. Más easy aún. Encima con la esta que no tienes ni que acercarte, tú le pegas una hostia y ya se va pegando fuego. Vamos a por nuestras botellas y a por una llave. De hecho, vamos a construir aquí agricultura, puente. Todo esto es nuestro. Se va a quedar aquí. ¿Te vas de excursión? Pues venga, que aproveche. Vale, esto por aquí. Nos hace falta también una llave. Siguen faltándome flores. Ahora haremos una expedición por ahí a recopilar mierdas. La llave no me cabe, por supuesto. Es que siempre voy cojo, tío. Necesito ya la mochila esa, ¿eh? Por cierto, me equivocaría el primer día diciendo necesito, pero ahora ya es imposible que diga necesito. Ya tengo las 5 mierdas de estas. Oye, pues a lo mejor con eso de que está fibrado y tal. Sombrero elegante. Las monedas valen 50% más. Madre mía, loco. Pues ok. Llegará un momento en que cada monedita valdrá 1 millón. Vale. Pues no está mal, ¿no? Vale, vamos a hacer... ok. Todo esto por aquí. ¡Mi moneda, putos! Vale. Y podríamos hacer ya tirar de una expansión. Aún habían algunas que costaban menos de 1000, ¿no? Está 810. 350. 800. Este ya valen más caras. ¿Esta misma? ¿Cuál os gusta más? ¿Esta? Esta es más barata. O sea, esta es una tontería. Ah, pues mira, es una casa. Pues vamos para allá. Parece una mina. Ay, ay. No sé qué será. Ahora veremos. Necesito que me salgan ya los putos esqueletos esos para matarlos y llevarme los huesos. Igual que las florecitas también me hacían falta para los tomos. Cristal, cristal me hacía falta. Cristal me hacía puto falta. Llaves, cuero, pergamino sabio y arena. Cristal me hacía falta. Lo que no sé cuándo. A por la barata. Que aproveche, tío. Que coma usted bien. Las estoy vendiendo, ¿verdad? En vez de comérmelas, vale. Sí, así de listo. Vale. Vamos a comprarlos todos, ya está. Sé que me hacía falta los cristales esos. Mi inventario está lleno, ¿pero eso qué es? ¿Una flecha? Que siempre estamos igual, tío. Una flecha.
Si necesitabas para el pico nuevo, creo. Sí. Bienvenido al museo. ¡Ah, esto es el museo de Gunther! Nuestras colecciones están un poco incompletas. O sea, no hago yo los bundles, sino otro juego los tengo que hacer aquí. Es que manda huevos. Siéntete libre de ayudarme a llenar las colecciones. Recibirás un premio por cada una que completes. Y un premio especial si las completas a todas. Vale. 50 de cada mierda, ¿no? De esto no me llega, esto tampoco. Vale, pues ya puedo recopilar cosas. Bueno, esto sí. Placa. Vale, ya tengo una. De cacería. Ah, mira. Son traer luciérnagas y mierdas de esas. Vale. Cocina, obviamente no tengo nada porque tengo que ir fabricando cosas. Alquimia también, arqueología, pues claro. Son cosas que tendrás que conseguir más adelante. Ah, ya, es verdad. Sí, y así me los quito de encima. No es mala idea. Sí. Sí me lleno, me quito los huecos. Lo que pasa es que me harán falta. Esto me hacía falta ahora, así que no voy a dejarlo. Y los cristales, bueno, vamos a dejar estos cuatro. Vale, bueno. Minería. Esto no voy a dejarlos. Las menas las puedo dejar. ¿De oro tengo? Sí. Piedras. Estas también. Vale, ya estoy cogiendo las mierdas. ¿Esto qué es? Un pergamino que tendré que fabricar, yo seguro. Vale. Ya tengo. Ahora sí que me obligan a plantar. A ver, un segundo. Vale. Pues nada, ya tengo faenita. Me va a decir lo mismo, ¿verdad? Sí, no cambia nada. Vale, pues nada, buen objetivo tenemos aquí. Me obligan a plantar también. Ya, pues eso. A hacer cositas. Más allá de tocarme el pene. Vale, tenemos semillas de algo. Tenemos para hacer de estas. Pues vamos a hacer de estas. Vamos a plantar todas y cuando se las llevamos todas de golpe ya está. Y pasamos a las siguientes. ¿Los escarabajos para qué era? Buena pregunta. Para la pala. Ahora solo me hace falta acero. Claro que pasas por tantas cosas a la vez. Necesito lingotes, especialmente de oro. Seguiremos farmeando mientras lo que podamos. Flores no pedía, ¿verdad? Intentaré no comer fruta. Solo la carne cocinada. Aunque creo que carne cocinada también te hacía falta, ¿no? ¿O no? No sé, no recuerdo. Mira, huesos. Poquitos, pero bueno, algo es algo. Voy a vender las flechas. De peces no había, creo. No había bundle de peces. Es que siempre voy hasta arriba, macho. Vamos a plantar estas mierdas. No, papico me va a dar ahora. Eso está claro. Tengo para hacer de algo, las de remolacha, las de algodón. Bueno, prácticamente para todas. Pimpollos de estos creo que también harían falta, ¿no? Vamos a ir plantando todas las mierdas que podamos. Es que siempre estamos igual. Eso ni lo recojo.
Vale, este era huesos, la tela imperial y papeles. ¿Podemos hacer papeles? Sí, podemos hacer papeles. Vale. También me tendré que fabricar más botellas y ir cogiendo también los bichos. Igual que las hadas, en vez de matarlas, o sea, comérnoslas nosotros, lo que coño sea, lo que coño haga el personaje con ellas, pues cogerlas, porque hay que llevarle 5 también. Pero bueno, casi mejor que me centre primero en un bundle, ¿no? Que me dé una recompensa entera. A ver. He dicho que no quería comer de estas y lo primero que hago es comer eso. Vale. Es que despacio voy fatal, tío. Me llevo esto puesto. Y ahora aquí, pues hacemos de algodón, por ejemplo. Realmente no me haría falta hacerlas, ¿no? No, de algodón. Sí, de algodón ya hemos. Madre mía, tío. Pues estoy haciendo un cojón, ¿no lo puedo cancelar? Sea, algodón ya lo hemos entregado. Crece súper rápido esto, ¿eh? Riega 100 semillas. Ya está todo. Vale, no hemos sacado demasiados, pero aún tienen que salir todos estos nuevos. Vamos a por los dineros, que tenemos bastante ya. Muy ricos. Y a ver. ¿Para dónde tiramos? A ver si podemos hacer la pala, venga. Joder, macho, es que siempre voy hasta arriba de cosas, tío. La mochila tiene que ser prioridad máxima, ¿eh? Comprarte la imperial y si salen huesos. Iba a decir huevos. Huesos para comprar, pues comprarlos. Porque es que. Es infumable esto. Helado. Florígnea, semillas de trigo, mena de oro. Droide. 57.000 cuesta un droide. Igual este trabaja por ti, ¿sabes? Y va recogiendo cosas. No me extrañaría lo más mínimo. Vale, un segundo. El directo se acabará dentro un. Bueno, cuando llegue, me. Luego ya más tarde. Hola, Joselito. Más tarde volveremos al lío. Y si hacia la noche se puede, pues más aún. Que esto es un puto vicio. Esto no se puede parar. Vale, vale, nos hacía falta esto, que no nos cabe tampoco. Vamos a tirar los peces. Vale. Y nos llegaría ya. Sigue faltando. Vamos a ver, pillines, sé que estáis ahí. Bienvenido, Joselito. Gracias por el host. Madre mía. Vale, nos hace falta acero. Pero nos sigue faltando un montón de acero. Buena invasión, ¿eh? Yo que nunca habían invadido con tantos. Intentaré cuidártelos. No prometo nada, ¿eh? Que tengo mucho retrasito. Muchas gracias, tío. Macho peludo. Y allí donde iba la cordera. El lobo la seguía. Bienvenido. Ponte cómodo. Y muchas gracias, tío. Vale, sigamos cogiendo mierdas. Es que claro, he dejado todo aquí para recoger. Y allí donde iba la cordera. El lobo la Bienvenido. ¡Uy! seguía. El típico Y fab de allí donde bienvenida. iba la cordera. El lobo la seguía. Esta carta siempre la tira Itamar para recibir a la gente que llega. Bienvenidos a todos. Fab de bienvenida. ¿La ha tirado Rome? Sí, se me ha cerrado ver gente aquí. Quitando de los putos de siempre. Ah, verdad, no tienes Steam Loot. Claro, no podía haber sido tú. No podía haber sido. Vale, ¿qué hacemos? Me la como.
O sea, me la como, me refiero a la hada esa, ¿no? No penséis mal. Rome ha suplido tu función de... de tirar faps de bienvenida. Vale, a ver. Seguimos en las mismas. Muchos objetivos, muy poco espacio en el inventario. Lingotes de oro, me hace falta un cojón. Así que voy a ver si encuentro menas. Porque me hacen falta, pero como el puto comer. Que antes luzca. Hombre, el B7 siempre está ahí. ¿Es mucho pedir menas de oro? Imagino que sí, ¿verdad? ¿Besos? ¡Diva! ¡Juego para ganar! Bueno, alguna mena ha caído, pero... claro, sí que no tengo ni espacio. Es que estamos siempre las mismas, tío. Voy a vender las flores. Hay que dar show, dice. Hostia, ¿pero qué ha pasado aquí con los árboles? ¿Quién te cae bien? Imagino que yo no, será Rome que te está tirando las cartas. ¿Vas a tirar cada una de todas las cartas? Dinerito fresco. Nos llegará ya para otra expansión, así que la aprovecharemos. Vale. Seguimos en la misma, ¿eh? Necesitamos oro como el puto comer. Pero bueno, algo hemos progresado. Esto que lo he hecho sin querer y no me va a servir para nada, pues los venderemos y ya está. Los dos. Se agradece, se agradece. Vale, menas y... vale, más menas de oro. Estas que me había dejado antes por aquí, estas que también. Oye, pues por lo que sea, a mí no me interesan las menas. Llámame loco, llámame lo que quieras. Vale. Ita, no soy tu tirador de cartas, puto. Puto. Lo cierto es que sí, te tiene contratado el puto. Puto. Bien, otra mena de oro. Tenemos dos puntitos. He sido tan pasota que ni siquiera he hecho la anterior. Hostia, release de Kraken. Vale, a ver. Claro, es que tengo tantas cosas ahora que no sé ni para dónde tirar. La fe mueve montañas, pero como no tenemos montañas, no hace falta. Habíamos dicho quizás alguna de estas, ¿no? El de las telas estas, que me hacen falta sí o sí. Y... tú piensas que en otros lados las algas mover de sur. Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Oro bajo del mar, bajo del mar. ¿Qué rayos? No, lo entiendo, lo entiendo. Vale, textil, tiramos de maquinaria. Es que esto de que cosas que te... varas mineras. Este imagino que será que tú lo pones encima de la mina y te lo va cogiendo él solo o alguna cosa así. Buena, Mila. Sí, sí, estamos con el buen... no sé, voy a darle a esto. Sí, básicamente. ¿Cómo estás, Mila? Claro, es que vosotros ya... de hecho, veis una carta esa y dice, pues, otro nanismo, vaya mierda. Pero... me cago en... hostia, me pilláis una carta de estas con un mastodonte de estos que te enviste, me mata, eh. Lo siento, vaca, pero hay que comer. Oro, oro. Que necesitamos oro. Oro para que salga más. Vale.
4 de acero nos hace falta. Solo me da para uno. Mucho más lingotes. El objetivo de momento va a ser la pala. Vale. Fundamental sacar la puta pala. ¿Por qué? Oye, pues si te digo la verdad no lo sé. Realmente porque no nos hemos puesto el objetivo. Hacer falta, no hace falta. Están saliendo muchas de estas y luego a lo mejor no me saldrán. No sé si fabricarme. Vamos a hacer vidrio también. Y iré sacando. Capturando bicho. ¿Qué me ha pegado? Pues es como un Stardew Valley, pero mucho más simple todo. O sea, lo ponen como un juego idle, pero realmente no es un juego idle. Es, diríamos, como si fuera eso, pues una mezcla entre un clicker y el Stardew o alguna cosa así. La verdad que engancha de cojones. De hecho, ayer al principio dije, vaya mierda, ¿no? O sea, es aburrido, no sé qué, todo el rato lo mismo. Claro, luego el directo se alargó 3 horas y porque ya había un sueño de cojones. Que si no hubiéramos estado ahí hasta las... hasta las 1000. La verdad que es un vicio, ¿eh? Es un vicio bastante tocho. El problema, que no hay espacio. Necesito una mochila ya. Es que claro, estoy muy simple hasta arriba. Claro, claro, pues eso me pasa a mí. Yo a todos los clickers me he viciado, pero de cojones. Y ahora me ha venido este, que es con lo mismo, pero a la vez no es lo mismo. Y pues oye, pues gracias por existir. Son las idas realmente, ¿eh? Porque te dejan sin vida. Y acero. Ah, bueno, las faltas, tranquila. Si está ahí tan mal que no sabe escribir, así que nunca hay que desaprovechar el momento para una buena faltada. Dinero, dinero, dinero. Ya hemos dicho que íbamos a invertir en una nueva zona. Compra desiertos. Vale, vamos a ver. Tenemos 1500. Para algo nos dará, digo yo. Esto será desierto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso y por qué no he sido informado? A ver, el oro sí que lo quiero llevármelo. El pico este es la hostia, ¿eh? Espero que el siguiente siga conservando esta función. Que la mejore si acaso, pero que no la pierda. Porque eso de pegarle una hostia y que se vaya yendo solo, tío, me parece una bestialidad. Vale. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo romper? Es que parece como una torre. A lo mejor se ataca por ti o algo. ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es un reloj ahí en medio o algo? ¿Una mierda parecida? ¿Qué cojones es esto, tío? La buena comodidad, ¿eh? Mierda. ¿Cuántas veces he dicho que no quiero gastar las mierdas estas para ponernos en el bandel? Pues, oye, ahí estoy yo tirando de eso. Esto tendrá alguna función, o sea, esto será algo. Igual que esto. Pero no tengo ni puta idea aún qué es. Creo que es tontería excavar, no salen huesos. En los bujeros a lo mejor. En los bujeros, Esmeraldas. Sí, hombre, algo tiene que ser. Pero a lo mejor me hace falta alguna cosita. Aún. Vale, huevo que ni puta idea dónde sale. Vamos a escarbar aquí un poco. Para que no se nos amontone la mierda, más que nada. Huesos. Salen más huesos aquí que en el desierto. Claro, en el desierto no hay gente, entonces no muere gente allí. Hasta ahí hay mi lógica aplastante.
Vale. 2 de acero, aquí hay uno. No, eso no es acero, coño. Carbón. Y en teoría tendremos ya. Y esto que yo que sé, lo plantaré, ¿no? Es que ya que lo he hecho, ya que he hecho la mierda, pues lo plantaré. Hijos míos, donad a vuestro señor. No sé quién ha tirado eso. El milagro de la multiplicación de los panes y los gallumbos. Bueno, digo, no sé quién coño habrá sido, solo puede ser Rome. Vale, Mila, que aproveche. Se me ha ido la olla con esto, eh. Creo que no voy a plantarlo todo, o sea, esto no tiene sentido. Voy a estar luego una hora recogiendo fibra. Voy a estar más fibrado que varo. Vale. ¿Cómo está el pico? Digo, la pala. Pico también conocido como pala. Hace falta el carbón, que claro, no me cabe. Y como no me cabe, no lo puedo coger. Vamos a quitar el papel. Y... las flechas. Y... quito estos hilos. Quizás. Es que los puedo tener ahora cuando quiera. Todos los que quiera. Venga, este vidrio solo, ya está. ¡Pero loco! ¡Pero tío! ¡Pero loco! Puto Rome. Muchas gracias, Rome, coño. Ya se estaba perdiendo la buena costumbre. Hombre, tampoco era precisa, la costumbre. Pero bueno, muchas gracias. Hostia, te tengo que dar el doble en tal, pues te los pago ya. Pues ahí te van. Vamos a tener una cantidad ingente de gallumbos. A ver. Vale. Hostias. Vale, tenemos ya la pala. Bien, por lo menos el objetivo está hecho. Lo que tenemos para este mediodía. A ver, que lo hemos superado con creces, ¿no? Porque hemos hecho muchas cosas más, pero... el objetivo que me había marcado era la puta pala. Ahora lo de los huesos estaría bien encontrar un sitio donde puedes sacar huesitos. Ah, y la tienda. Debería haber ido a la tienda. Mato todos los bichos, ¿eh? Pero como van respawneando, si tuvieras que cuidarlos o algo, pues... sería más respetuoso. Carne, florignia, lavanda. Hombre, no, la lavanda está guay para que nos toque cosas. Se viene compra de cofres, Más huesos, perfecto. ¿Cuántos tengo? 5 solo. Es que son muy pocos. ¿La he cogido desde allá? Para, no me da. Área de excavación aumentada. Excavar siempre produce arena. Imagino que luego a lo mejor siempre produce huesos. Lo mío, pa' mí. Lo mío, pa' mí. Mira, voy a dártelos ya. Y así te vas entreteniendo. a ver. ¡50 pogofres! ¡Hala! ¡Ahí llevas! ¡Disfruta! ¡Huesos! ¡Bien! ¡Otra hada! En serio, debía hacerme botellas.
Sí, sí, tienes para distraerte. Madre mía. Por aquí nada interesante realmente. Ahora por el siguiente pico. Igual otro banco estaría bien. Bueno, ¿qué coño? Hasta llenar la esquina de bancos. La esquina tiene que estar llena de bancos. Vale. Madre mía, que hemos liado aquí, tío. Madre mía. Está hasta arriba esto. Por algodón no va a ser, Madre mía, tío. Qué ida de olla he hecho aquí. Si me compro la mejora esa de... La mejora esta de los productos que fabrica se venden más caros. Simplemente esto ya se vendría más caro. Esta tontería, el hilo, ¿sabes? Y esto lo hacemos nosotros en nada. Vale, botellitas estaría bien tener. O sea, sacar vidrio a más no poder. La carne cocina hasta aquí. Esto me sigue sacando semillas de aquello, ¿sabes? Es que vaya tela. Vamos a hacer unas cuantas. Para tener botellas y ir cogiendo mierdas. La siguiente es pala imperial, acero imperial y plástico. Este espacio tenemos. Y aquí, acero imperial, plástico y cristal. Vale, muchos materiales que aún no podemos. A no ser que nos salga en la tienda. Quizás. Poción relámpago, granada magnética, petróleo y semillas de remolacha. Vale. Vamos a ver si en el bundle podemos poner algo. Es que vamos siempre cojos. El siguiente objetivo tendría que ser la mochila, sí o sí. ¿Has abierto 30 cofres, tío? Madre mía, Rome. Vale, esto por aquí. Esta ya está completada. Estos. Esto ya también está. O sea, estos podemos comer. Bueno, no es que no esté, es que esto no existe. Esta la tenemos también. Vale. Florecitas. Ah, sí, sí que está, pero es en este. Vale. ¿Qué más hay? Esto. Este ya está completado. Calabazas. De... Ah, bien, esto. Vale. Uf, tengo que coger un montón de cosas, Claro, lo ha tirado para él solo. ¿Para quién lo va a tirar? Pues la mejor opción que hace. Vale, panes, pues sí que podemos hacerlos. Y luego todo esto, así que no. Puedo tirar de esto. Esto también podría soltarlos, pero me harán falta. Claro. Varo lo tira para picar a Rome. Y Rome lo tira solo cuando realmente va a donar. Es que lo suyo sería tirarlo solo cuando se vaya a gastar. Si no, ¿para qué coño quieres tirarlo? El Varo dice, ahí va. Y lo tiro para adelante, ya está. Vale, tenemos dinero como para comprar esta expansión también, creo. Sí, pues ahí va. ¡Hostia! Sí que no me esperaba yo que hicieran aquí una torre. Como en el Señor de los Anillos. Claro, en el Señor de los Anillos son dos. Galaxia ancestral. Esto va a pegarme. ¿Pero esto para qué sirve? Imagino que este será un puzzle
Claro, yo no sé qué hay que hacer realmente. Será un puzzle que tienen que estar a lo mejor X encendidas. Imagino. Ya, pero para todos no me da. O sea, no me da para iluminarlos a todos. O sea, habrá algunos que sea lo que realmente tenga que hacer. Todos no. Pero claro, como no lo sé, es un poco ridículo que esté yo aquí pegándole puñetazos a esto sin saber lo que va. O sea, ¿para qué va a servir? Claro, yo puedo iluminar unos cuantos, pero yo no sé realmente qué hay que iluminar. Imagino que hará falta conseguir algún pergamino, alguna cosa que te diga, oye, solo estos. Pero bueno, ya tenemos algo más, venga. No está mal. Por aquí, ¿qué podemos hacer? Nada, ¿verdad? Podemos hacer unas moneditas, venga, por... Iluminar los pilares con las mierdas esas. Habrá que dibujar... Ya, ya, imagino que hay algunas... Coño, no pinta. Puto bolis. A ver. 1, 2, 3. Placa, 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 placa. Los da. Pero es que creo que no me llegará. Creo que no me llegará, ¿eh? O es al revés. Ponerlos en estos. Bueno, ahora vamos a ver, venga. Vale. A ver. Según esto sería estas dos. Bueno, más bien cuatro. Claro, los que no salen son los que habrá que iluminar. Aquí son dos. Claro, es que si lo hubiera hecho a proporción hubiera estado mejor la cosa. Vale, bueno. Vale. Vale, a ver. Es que no he hecho bien el dibujo. En teoría solo faltaría uno de arriba. O sea, este de aquí no tendría que cogerlo. Así. Coge esos dos. Aquí en teoría estos, a ver. Creo que sí. Vale, esos dos. Ahora, el siguiente bloque sería estos enteros. Ahí, ¿verdad? A ver, ¿o no? No, este no tendré que cogerlo. No, este no. Creo que así está bien. A ver, tres. Dos, dos, dos. Y aquí hasta abajo, vale. A ver, vamos a ir por partes. Vale. Ahora, aquí esta hilera. Este no tendría que estar, ¿o sí? 1, 2, 3, 4. Este en teoría no tendría que estar. Con lo cual estas van aquí. Y estas así. A ver. Vale, creo que sí. Creo que vamos bien. Vale, y estas... A ver. Esta no tendría que estar iluminada. Vale, así está bien. Me falta alguna, ¿eh?
A ver. Es que el dibujo lo he hecho como el culo. Las dos primeras tienen que estar encendidas, vale. Una, dos y tres. Aquí tres. Claro, estas. Claro, porque las he quitado. Ah, vale, lo que tengo el dibujo hecho como el culo. Esta sí que tendría que estar encendida. Sí, esta tendría que estar encendida. Vale, ya está, ya está. No me digas que por no haberme traído una llave, tengo que repetir el puzzle después. No, no hace falta, vale. Soluciona el acertijo de la galaxia ancestral. Primero para aquellos que resuelven los acertijos más difíciles. Bueno, pues esto era difícil. Orbe espiritual, úsalo para incrementar tus poderes. What? Bueno, voy a ver, gente. Estoy hecho un proazo. Vale, me sale un tick como que ya está bueno, que no hace falta hacer nada más. Perfecto. ¿Qué te parece, eh? ¿Quién soy yo y qué he hecho con Dante? Vale. Me llevo estos. ¿El siguiente cuánto pide? Vale, no, pero no me dice nada más. Vale. El tic del poder. Vale, tenemos escarabajos. Oro por aquí. Y... ¿podemos hacer pan? Claro, no tengo harina. Pero tendría que hacer harina. ¿Dónde se hacía la harina? Bueno, en fin. Esto no puedo hacerlas. Botellas sí, vamos a hacer botellas. Y seguiremos capturando bichos. Esto, estábamos en las mismas. Nos faltaba huesos y papel y todas esas mierdas. Ah, en el molino, vale. Es que sigue haciendo esta tontería. Luego haré todo hilo y lo vendré todo de golpe, ¿sabes? Porque se me fue la olla muy mucho. Se me fue muy mucho. Vale. Y... esto lo vendo. ¡Eh! ¡Este es un tesoro! Eso me lo pedían en un bundle. El ancla esa. ¿En arqueología? Sí. ¡Boom! Vale, 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 vale. Pues estamos progresando como unos putos. Vale, los cristales no los voy a vender. Estos los voy a meter ya. Estos también. Y estos. Y estos otros. Y me falta ese pergamino, que no sé dónde coño saldrá. Pero saldrá, porque es lo suyo. Madre mía, cómo rinde esto, tú. Vamos a topísimo. Vale. Y de aquí los escarabajillos estos. Tenemos ya tres. Estoy roto, ¿eh? Vale. La llevo puesta. Y en breve vamos a subir de nivel también. A ver. Vale, no tengo un WhatsApp. Teoría vendrá me dentro de poco. No sé cuándo realmente. Pero bueno. Que vendrá porque es lo suyo. Así que hasta entonces, pues aprovechar todo. Sí. ¿Esa hostia por qué ha sido? ¿Por no comer o alguna mierda así? Vale, vamos a venderlas. No, pero es que me hacían falta Rome para algo. Bueno, va, lo voy a vender y luego ya veremos. Es que luego me harán falta. Sí, no, hasta que venga. Cuando llegue y diga, oye, ya, ya lo llevas bien. Vale, embotellada. Esto tengo un montón. Y esos hilos, pues no sé. Esto también me hacía falta. Las flores también las tendría que vender. Es que prácticamente todo tendría que venderlo. Vamos a hacer harina. Es
es suficiente, pincho. Es un guarretita. Pues ahora el edificio este aquí me está molestando, eh. Vale, de estos bichos me hacían falta un par, ¿verdad? Vale. O sea que estos ya estarían. Los escarabajos están ya. Cierto es. Pero ¿llegué a comprar la mejora de las bóvedas? No, yo creo que no. ¡Dinerito fresco! Lo bueno es que cuando no nos haga falta para mejorar las tierras, podremos gastarlo en comprar ítems que nos hagan falta para fabricar. A ver, las bóvedas esas de los cojones, ¿las tengo? Tenemos la barra de minera esta y no la hemos usado. No llegamos a hacerlo. Vale. ¿Qué me pide? Uy, estaba aquí, ¿no? Sí, la bóveda. Acero y ladrillo. Pues nada, vamos para allá. Estos arbolitos de aquí se me están molestando, tío. Acero y ladrillos. Vale. Quizás debería ir a pegar un viaje al bundle. Intentar vender todo lo que... Vale, otra de estas. Madre que el parió, puto. Vale. Vale, algo es algo, hemos progresado esto. Esto me lo llevo ya, que siempre me hará falta comer. Topacios, vale, vamos a ver. De aquí no he cogido nada, ¿verdad? No, de aquí sí. Esto por aquí. ¿Qué más? Esto por allá. ¿Las vallas ahora no me sale ninguna valla o qué? Pues mira, se ve que no, por lo que sea. Esta y estas dos. Vale. Estas mariposas aún no han salido. Mira, aquí me faltan los cristales. Y esto que no sé cómo coño se conseguirá. Tendré que tirar ya por la rama esa de fabricar cositas. Porque si no, no voy a poder hacerlo. Vale, estos son todo materiales. Y... ah, eso de la casita me salía para comprar antes, ¿verdad? Vale, y esto era para hacer el bundle de... o sea, para hacer los panes, vale, la harina. Vale. Esto por aquí, esto por allá. Sigue faltándome trigo. Sí, sí, con lo de los rollos, sí. Yo imagino que sea con eso. Por lo obvio, vamos. Así que, a ver, un segundo. Vale, había escuchado un audio, un segundo. Vale. Tenemos otra de estas. Nos hacen falta de esas voladoras y de las hadas. Así que vamos a hacernos unas cuantas botellas más, si es que podemos. Vale, no hace falta más vidrio. Y nada, vamos a darle hostias a todo. Otro objetivo es subir de nivel. Como si no hubiera mañana.
Ups, ahora. Las bóvedas, cierto, cierto es. Sabía yo que algo no cuadraba. Claro, los pimientos estos también nos hacen falta. Lo bueno es que ya no hace falta realmente que plante. Este orbe espiritual. Era lo que nos han dado, pues creo que lo voy a vender, Ni mejorar magia ni hostias. Es que eso será momentáneo, ¿no? Imagino. Ah, aquí tengo un dilema, Sé que me hacen falta vallas, pero es que casi prefiero esto ahora mismo. Las bóvedas hay que hacerlas ya. Como el puto comer. A ver. Está en económico, bóvedas. Me hace falta 3 a 0, vale. Diría que no. Nope, faltan 4. Vale, a 0. Me hace falta carbón. En cuanto esté, hacemos los aceros que nos hacen falta. Y ya damos para adelante. Hombre. Huesos. Hay otro boquete. A ver si me salían más huesos. ¡Huevos! Hostia, es verdad. Tendré que dejar de matar gallinos. Pobres gallinos, tío. Venga, coño. 2 huesos más. 2 huesos más y lo tenemos. Está, coño. Podría entregar algo ya, tío. Es que siempre voy hasta arriba de espacio. ¿Este hacía falta? No, creo que no. De esto sí hacía falta un montón. Y estoy por comprarlos y ya está. Nada, si es que lo puedo hacer. De hecho, vamos a hacer primero los hilos estos a tope. O hacemos un montón de estos ya. Vamos a hacer todo lo que podamos de estos. Es que hay que entregar también 50 de esos. Bueno, alguno menos porque ya he entregado algunos cuantos. Y nos faltan 2 huesos. Miento, 1 hueso. De momento las gallinas las voy a matar, porque cuando eso haré comida de animales y iré a alimentarlas, que ya viste en su momento que le hacía clics encima con la comida y daba un montón de huevos. Espera. Ole, vamos para allá. Bueno, ahora me sobrarán. Vale. Para que esté haciendo esto, así que no puedo hacer nada por aquí. Nos hacía falta 0 para... ¿Eso no sonó qué es? Sí, 3 a 0, vale. Vale, 3 a 0. Y en cuanto esté, podemos hacer la bóveda. ¿Qué te ha dicho? ¡Oh! Ah, esto me lo han desbloqueado de gratis, Yo, eso no lo he construido yo, que yo sepa. O sí. Igual sí, ¿sabes? Como soy tonto y eso. No tengo madera. Vamos a sacar madera. ¿Me ha bajado la money? ¿Por qué? ¿Sí? Estaré pagando la renta o algo, yo sé. Ah, pero me ha matado por matar al ciervo. No
No pasa nada, solo recupero yo enseguida. ¿Pero cómo voy a comprar yo eso? ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Hostia, claro! Sí, cuando le he dado sin querer aquí, habré hecho clic sin querer. Por eso ha sonado el clink. Soy un genio. Vale, ¿tenemos ya para bóveda? Creo que no. Creo que no lo he cogido. Exactamente, no lo he cogido. Es que siempre voy hasta arriba, tío. A ver, los peces de mierda. Me ha cogido las botellas primero. Creo que las algas marinas también hacían falta. Vale, la bóveda, pues aquí mismo. Ahí. ¡Eh! ¿Se va llenando de cosas automáticamente? O sea, lo que cae por aquí se llena. ¡Ah! ¿Esto lo pones al lado de una granja isla? ¡Hostia, tío! He recibido daño, no sé por qué. Vale, el caso es que... Vale. ¿Estos eran cristales? El buen bioma, ¿eh? Hadas, no sé cuántas me faltan por coger. Puedo darle a la E. ¡Oh! Nah, yo la mato y ya está. A la puta, hombre. Pudiendo matarlo, ¿para qué voy a hacer el...? No. Lo que yo pongo se almacena aquí. O sea, si yo hago un montón de bóvedas y a cada uno le pongo una cosa, da igual desde donde la coja, que va ahí. Vamos a hacer aceros y ladrillos como si no hubiera un mañana. Claro, hombre. Sí, ¿no? Claro, ahora lo dices. Mola que le pueda matar en el aire. Vaya, nos hacía falta también un cojón. Así que, a ver si la llevamos ta. Ya, y completamos eso. Ta. A ver si la llevamos ta. Pues oye, lo que yo quiera. Los cristales a lo mejor también los tengo ya enteros. Queso, pergamino, hechicero. Eso es lo mismo antes, ¿no? Sí. El pico, pero el pico no puedo. Que me falta poco, sí, pero... A ver. ¿Qué me haría falta para el pico? Acero imperial, plástico y cristal. Realmente lo que, para lo que teníamos era para la mochila. Vale, un segundo, gente. ¿Se puede pausar? No. Bueno, espero no morir. Ahora vengo. Sí, la mochila es interesante. Pero, a ver, un segundo. Uy, ¿por qué no se tan verde? Pues no sé. Vale, la mochila grande. Me falta la tela imperial, que la puedo construir si tuviera cuatro. Bueno, no me llega.
Dile hola a los putos. Hola. Hola. De gratis. Maravilloso. ¿Qué te parece? ¿Estoy comprando el cuero? No, porque no tengo hueco. ¿O sí? No, no tengo hueco. ¿Por qué no tengo hueco? Vale, ahora sí lo tenemos todo. Así está bien Dante. ¡Hija, está muy flaca! Tiene que comer, mamá mía, toma. Vale, cogemos esto y ya tenemos la mochila. Y cuando tengamos la mochila, pues podemos dejarlo ya, porque... Es que he dicho, claro, ¿qué? Que el directo era hasta que llegaras tú. Ah, no, sí. Entonces, sí. No. Ah, sigue, sigue. Sí. Pues lo cierto es que me queda bien. Sí. Claro, que yo todo me queda bien. Bueno, bueno. Traje de Divas. Me tienes que maquillar mejor. Para el de putita. ¿Sabes qué ha pachao? Que ha llegado un hombre y me ha traído todos los viewers que tenía él en su directo. ¿Eh? Sí. 15 personas. Vale. De golpe. Vale. Y yo, ¿pero qué ha pachao? Vale, real. Consigue hacerlo imperial o lo otro. Entonces con esto ya tendríamos para la mochila. Y podríamos tener más objetos. Es que no me caben. Sí, luego se han ido, pero bueno. ¿Interactuaban? Sí, habían dos que sí. Se descojonaban, ha dicho, me cae bien este chaval. Y yo, ¿quién? Rome, y yo, sí. Pero claro, luego se me acaba yendo. Oh. En lo suyo. ¿Y qué hacía el otro? ¿Otro? ¿Es qué? ¿Otra persona? ¿Cómo que qué hacía? ¿Qué estaba haciendo en su directo? Ah, no sé, no, es que cuando él viene es porque ya no está haciendo directo. Ah, y se va de excursión a otros canales. Sí, sí, vas con los viewers que tienes en el momento, te los llevas a donde sea. Hombre, un poco nervioso, sí. Hostia, me vienen 15 personas de golpe. Y digo, ¿esto qué es? Dios mío. ¿No tienes mofla? Suelta. No, no, cierra, cierra, que no tienes mofla. Oye, ¿cómo que no tengo mofla? No tienes mofletes. Vale. Sí tengo todo, dice. Gana 4 espacios en tu inventario. Pues ya tenemos la mochila, así que ya lo dejamos. Voy a ver, seguro que está rojo. No, rojo no. Pero sexy sí. Vamos a hacer carbón como si fuera mañana. Y nada, gente. Hasta luego y a la noche más. Y eso. Goodbye, you. Hay más mochilas. ¡Hostia! Buena pregunta, Rome. Sí, sí, sí. Está la mochila enorme. Pues no me parece tan difícil de conseguir. De hecho, lo vamos a tener ya media hecha. Bueno, hasta luego. ¿Qué más es? Papás. En honor a Rome te compraré papás.